tendencia musical, mamá. Algo diferente. Para toda mi gente. Bueno, mi gente, estamos aquí en la reunión para organizar todo para el video. El rodaje este sábado, estamos todos súper contentos. La verdad, tenemos una expectativa grandísima. Todo el mundo esperando que salga el video Chapa para atrás. El general manager. Todo ready ya para el videoclip. El sábado la vamos a reventar ahí. Para cagar. Mami chula sin pararle a nada. Ahora rompe cadera y baila con nada. Aquí, tú sabes, el verdadero rodaje del video del Noah, acompañándolo a él para que en sí el video salga como de queremos que salga. Como es. Como es. Antiguo. Ya tú sabes. Hola a todos, ¿qué tal? Soy el director del videoclip realizado para el Noah, Chapa para atrás. Se grabó en la maravillosa isla de Lanzarote. Trabajó duro, con muchas horas de trabajo, pero valió la pena, ¿eh? Valió la pena porque tenemos ahí un buen trabajo realizado. Grabamos con la cámara de cine Red One, en 4K, pues se hizo un downscale a Full HD. Y la verdad que nos dio una muy buena calidad, buena imagen, buenas cámaras lentas. Sobre todo grabar con sol es muy importante, ¿no? Te da bastante calidad de imagen. El día del rodaje la gente colaboró mucho, no esperábamos que fuera, ¿cómo te explico? Que tuviera tanta expectativa, ¿sabes? Nosotros esperábamos 10, 12 personas y de un pronto a otro me llegó toda la persona que invitamos. La verdad que estamos súper contentos y el videoclip va a salir una bomba, ya verán. Lo que más me gustó del rodaje de ese día y esa noche, porque se hicieron en varias partes, el rodaje, fue sobre todo las ganas que tenía tanto los actores secundarios como el Noah, su manager. Las ganas que le pusieron, ¿no? Son muy importantes. Yo lo valoro mucho porque, como dice un gran amigo mío, la cámara es fría, es muy fría y te coge todos los detalles y si en un primer instante no sale, quizás en el segundo o tercero no salga lo que anteriormente sí salió que te gustó. Sí, tuvo mucha paciencia con tanta persona organizándolo todo. La verdad que el director es un crack y el trabajo que está haciendo, la verdad que ya verán, todos los frutos se ven al final del video. Y gracias a la persona como ve, la verdad que las cosas salen bien. Agradecer a todo el equipo del que se rodeó el Noah en ese día en Lanzarote. Agradecer a Red Wolf porque ese equipo estuvo también presente en lo que es la producción del vídeo. Nos echó una mano en todo momento, o sea que muy agradecido. Y bueno, también contamos con ellos para hacer el tema del making of, ¿no? Que es lo que ustedes están viendo ahora y ha sido posible gracias a ellos. O sea que desde Montecristo Audiovisuales, Las Palmas, pues darle las gracias a ese equipo de trabajo y tanto al manager también que me atendió estupendamente, se llama Javi. Ya gracias, Javi. Y al Noah, que estuvo pendiente en todo momento del guión, muy importante que se preocupen por cómo está quedando todo, ¿no? Baila conmigo este ritmo. Dale chapa para atrás, dale chapa. Todo está perfectamente, esperemos que todo salga bien y que siga para adelante con su proyecto. Felicidades. Vamos a pasar a chévere aquí con toda esta gente. Que no goce es porque no quiere. Estamos representando yo no los músicos del movimiento urbano de Lanzarote. Como el Noah, el líder principal. ¡Papurri! Fue muy cómodo trabajar con... ¿Cómo te explico? Para que me entiendan todo.
fue muy cómodo porque la mayoría de las personas que estábamos ahí nos conocemos todos desde niños, hemos estado mucho tiempo juntos, casi algunas personas que vienen de Las Palmas que no la conocíamos de Tenerife, vinieron varias personas de otra isla y no la conocíamos y se adaptaron muy rápido al grupo, la peñita que estábamos ahí, la verdad es que fue muy divertido, la piscina, bueno, yo no me bañé ni en la piscina, ni hice nada, ni en el jacuzzi ni nada, porque estaba atento a muchas cosas, a la grabación y todo, pero la verdad es que fue súper divertido, se lo pasaron muy bien, que era lo que queríamos y súper contento con todo. Bueno, mi gente, esperen el mejor videoclip del año. Y ustedes saben, el Noah Chapa para atrás. Gracias a Audiovisuales Montecristo, gracias a Red Cubo Producciones, a Miguel Photography, a todos los patrocinadores del videoclip y a todas esas lindas personas que asistieron para que mi tema fuera un éxito. Sin ustedes nada de eso fuera posible. Muchas gracias. El Noah, la estrella musical. Chao.